por mandato constitucional, el 271 me parece, de la Constitución, establece que la ley marco de autonomía y descentralización va a definir el régimen fiscal financiero autonómico, ¿no? Entonces, la ley marco sí tiene potestad para definir varios de los aspectos y así lo hace, definiendo cuáles son los recursos, por ejemplo, del departamento, pero muchas cosas más. A nivel ya de leyes departamentales, el Estatuto Autonómico debe ser la primera ley que defina cuál es el régimen fiscal financiero departamental. Así lo hace, lo vamos a detallar. El Plan de Desarrollo Departamental, sin ser una ley, pero sí define cuál es, digamos, el horizonte a mediano plazo de este régimen. Hay otro tipo de normas nacionales, hemos visto también en temas de coordinación. La ley marco dice que la coordinación fiscal financiera se regirá bajo las normas del sistema que defina el Ministerio Cabeza del Sector, que no es exactamente una coordinación, pero así lo han puesto en la ley marco. Y, por último, normas autonómicas, más allá del Estatuto Autonómico, que empiecen a definir las particularidades de nuestro régimen fiscal financiero paseño, ¿no? Por ejemplo, ya han salido leyes de aprobación de presupuesto, va a haber de reformulación de presupuesto, y rescato, como ejemplo, también dos decretos departamentales que han salido en 2010, una escala arancelaria que incluye una generación de recursos, aunque sea mínima, y el establecimiento de tasas para la red vial departamental, que ya es un primer intento de generar más recursos a nivel departamental, aunque tal vez debería verse un marco legal un poco superior, una ley departamental tal vez de tasas y de contribuciones, ¿no? Aquí están los nueve tipos de recursos que están tanto en la Constitución, como en la ley marco, como en el Estatuto Autonómico, ¿no? Entonces, las tres normas, digamos, que repiten este tipo de recursos, confirman este tipo de recursos para el nivel departamental. Aquí he puesto unas flechas para decir en cuál tenemos mayor o menor autonomía a la hora de generarlos, ¿no? A nivel departamental. Por ejemplo, tenemos mayor autonomía para generar recursos por venta de bienes y servicios o por enajenación de activos. Tasas y contribuciones también, la ley marco no las amarra tanto como los impuestos autonómicos, entonces aquí hay una fuente de generación y eso es lo que se ha tratado de hacer, digamos, con el decreto departamental de tasas para rodaje, finalmente, de uso de las vías departamentales, ¿no? También hay más o menos independencia a la hora de utilizar legados y donaciones, aunque la ley marco ya definió que cualquier donación tiene que estar inscrita en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo cual definitivamente retrasa cualquier tipo de recursos que podamos obtener de la cooperación, por ejemplo, ¿no? Sé de casos que han tardado medio año en inscribirse en el Ministerio y la donación llega en diciembre cuando se ha programado en enero. Menor autonomía a la hora de generar recursos, impuestos autónomos, aunque sean autónomos, tenemos la ley 154 de clasificación y de distribución de impuestos. Esta ley ha cerrado, digamos, los dominios tributarios de los niveles subnacionales de gobierno. A nivel departamental ha dejado tres dominios, ¿no? El impuesto sobre donaciones y transferencias gratuitas, que es el TGB, el impuesto a vehículos acuáticos y aéreos, entonces avionetas, lanchas, supongo que todas las lanchas del lago y del estrecho van a ser algún rato sujetos del impuesto, y un impuesto medioambiental también que excluye las grandes áreas estratégicas de minería, de recursos naturales. También excluye los vehículos automotores porque son parte del dominio tributario municipal, ¿no? Entonces, ahí también hay que ver si hay posibilidad de utilizar algún tipo de impuesto que pueda recaer, por ejemplo, sobre algunas industrias contaminantes del departamento, ¿no? Pero, de todas maneras, lo he puesto a la mitad porque depende también de un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, como les decía, ha limitado esta ley, a pesar de que la competencia de impuestos es exclusiva, la ley ha limitado, digamos, la posibilidad de generar nuevos dominios tributarios. Bueno, es una interpretación. Transferencia y delegación de competencias también puede generar recursos,
ya que si el departamento recibe competencias de otro nivel de gobierno o de un departamento al lado, por ejemplo, también se generan recursos, aunque se supone que estos recursos solo van a servir para ejercer la competencia, tampoco es que van a generar excedentes que puedan ser utilizados para otro tipo de proyectos departamentales, ¿no? Los de crédito también hay que empezar a generar una estrategia de endeudamiento nacional y menor autonomía o casi nula en las transferencias, por ejemplo, ya que estos dependen de las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A pesar de que se menciona patentes en el Estatuto Autonómico, por ejemplo, las patentes tampoco dependen del nivel departamental. Las patentes sobre recursos naturales las define el nivel central del Estado. Y regalías, evidentemente, que ya están, regalías por hidrocarburos definidas en la Constitución, regalías mineras y regalías forestales también son definidas por el nivel central del gobierno. Finalmente, sobre dónde podemos trabajar más en estos sectores, tal vez, pero son los que menos recursos generan, ¿no? Entonces, la idea tal vez de un pacto fiscal es reforzar este lado y disminuir este lado para aumentar la autonomía fiscal financiera del departamento. Luego discutiremos seguramente sobre qué necesitamos como pacto fiscal para el Departamento de La Paz. Bueno, ¿qué más hay en el Estatuto Autonómico? Por ejemplo, hay referencias al régimen fiscal financiero, ¿no? Que no son solo recursos. Están en estos artículos. El artículo 56, por ejemplo, habla del patrimonio y de los bienes departamentales, ¿no? Bastante general todos los enunciados. El artículo 57 justamente repite los recursos que están ya en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomía. Vuelve a confirmar, digamos, cuáles son las categorías de recursos para el departamento. Luego hay un artículo que define la implementación de un tesoro departamental, bastante necesario. El siguiente artículo habla del presupuesto, de cómo se va a ser elaborado, los contenidos referenciales, los del gasto, la totalidad de ingresos, empresas públicas departamentales que pueda generarse. Marco de reformulación que depende también del nivel central del Estado. Eso también quita flexibilidad a la hora de utilizar independientemente, autonómicamente, esta herramienta, ¿no? Los tributos departamentales se establece el marco legal que depende justamente de la ley 154, que es de clasificación de impuestos, ley nacional. Se han incluido patentes también, a pesar de que las patentes la Constitución dice que son solo sobre recursos naturales y dependerían del nivel central del Estado y no del departamento. Contribuciones especiales que hasta ahora, bueno, hemos discutido teóricamente, pero no hemos visto la manera de implementarlos, menos de incluirlos, digamos, dentro de los presupuestos, ¿no? También hay un artículo sobre control, la creación de una unidad de control, además de los controles establecidos por el nivel central del Estado.